¿Qué pasa, chulos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal. En este caso vamos a hacer algo sencillo y la verdad que a poca gente le gusta, porque el pescado la verdad que no es un producto que no le presta a la gente. A mí personalmente la verdad que me encanta todo tipo de pescado. Pero vamos a comer algo sano, sin grasa, sin prácticamente nada, pero con mucho sabor. Vale, vamos a comer charda o caballa, para que sea fuera de Asturias. La caballa es un pescado azul, ¿vale? Un pescado azul delicioso, con un sabor muy, muy, muy fuerte a pescado, ¿vale? Y encima, para más inri, yo lo voy a intensificar aún más, ¿vale? Aquí os voy a mostrar por qué demuestro que es azul, ¿vale? ¿Veis que está como en nube? Digámoslo así, voy a ponerlo así. ¿Veis? Eso es una muestra de que es un pescado azul, ¿vale? Bueno, vamos a hacer ahora la plancha. Fácil, voy a quitar esto, por cierto. Voy a coger esto, quitar esto, que esto lo dejé nada más que para mostraros que era azul. Vale. Tenemos una plancha, en este caso un sartén, vamos a echar una gota de aceite simplemente, ¿vale? Vamos a echar una gota de aceite simplemente para que no se pegue, ¿vale? Y ahora vamos a extender con una servilleta para retirar el exceso de aceite, ¿vale? Y ahora simplemente lo metemos para adentro, espera que se me ha ido el perejil para aquí, ¿vale? Y vamos allá. ¿Vale? ¿Veis? Eso significa, cuando ha contraído, como veis, eso significa que el pescado es fresco. Es bueno tenerlo como mínimo un día en la nevera, pero la verdad que yo, a mí me presta más así, me gusta más así. ¿Veis? ¿Veis? No lo he tocado, ¿eh? ¿Veis cómo hace, cómo se contrae el pescado? Eso es lo mejor. Cuando vayáis a vuestra casa y un pescado no se contraiga, aunque sea un poco, eso significa que el pescado o ha sido congelado o lleva mucho tiempo en nevera, ¿vale? Eso es un truquillo que os he dado sin ni siquiera mirar el ojo del pescado, la galla, el brillo, ¿vale? Yo en mi caso la he dejado una horita con estas rebanaditas que tengo de ajo, ¿vale? Para que macere un poquito, nada más, no hace falta mucho. Y el fuego, en este caso, tiene que ser a fuego medio, para que no se queme. Aunque, a ver que no se caiga. Yo lo estoy haciendo con la piel, ¿vale? Para poder hacerlo mejor. Hay gente que quiere sin piel, pero personalmente, en mi caso, yo lo prefiero con piel porque así puedo darle el fuego necesario por un lado y no se quema, sino simplemente después le quito la piel porque va a salir prácticamente sola y no va a romper. Y encima va a estar bien hecho. Sin embargo, si ya está sin piel, tienes que estar dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas rápidamente, porque si no, se os va a quemar con uno de los dos lados, para que se haga bien el pescado. ¿Vale? Pues nada. Voy a empezar a hacerlo y ya cuando casi esté, ya os muestro, ¿vale, chicos? Venga, hasta ahorita. Bueno, chicos, como veis, ya tengo unos hechos y otros están a puntito de caramelo. Así que ahora lo que vamos a hacer, ya está por un lado hecho, ahora veréis por qué el dejar la piel, ¿vale? La piel del pescado, de cualquier pescado para hacer a la plancha, sobre todo, ¿vale? Veréis por qué. ¿Veis? Está quemada, digámoslo así, pero a la hora después de quitarlo, que ahora os mostraré, ¿vale? Os mostraré. Vale, intentamos dejar debajo el ajo, apretamos un poquito con suavidad, ¿vale? Un poquito así, con suavidad. Vamos allá. Y esto está.
¿Veis? Ya está completamente hecho. Como veis, está bien hecho, porque al cambiar el color significa que está bien hecho. Por el centro está bien hecho también, porque de tanto rato estar así boca arriba está bien hecho. Y nada más que darle una vuelta, un minuto, y para afuera. ¿Vale? Vamos allá, le damos la vuelta, ¿vale? Esto también está, vamos allá, y está. Ahora, como veis, yo he hecho una patata cocida, ¿vale? Como podéis ver ahí, os voy a... ¿vale? Ahora, simplemente lo que hago al sartén, le echo una gota de aceite, lo rebaño todo bien, todo este juguito que ha soltado el pescado con el ajo y demás, y se lo voy a echar a las patatas para que así, una gotina, ¿vale? Así, y el ajito, y listo. Pues chicos, después vamos a echarle un poquito de perejil a nuestro pescadito. Si queréis también echarle a la patata, no hay problema, ¿vale? Y cuando lo vayáis a comer, una gota de limón. Entonces, todavía intensificará todavía más el sabor a pescado. Hay dos productos que intensifican mucho el pescado. Es una gota de limón y el ajo. Son los dos productos que le suben muchísimo el sabor. Bueno chicos, espero que os haya gustado esta caballa. Ha sido cedida por la pescadería Calderón, que la verdad que tiene un pescado brutal, pero brutal, tiene un pescado fresco del día, muy aparte de que la gente que hay allí es súper amable, pero súper amable, y os hacen el pescado como os da la gana, ¿vale? Bueno chicos, lo dicho, como siempre, os dejo en la descripción del vídeo, dejo mi Twitter, mi Facebook. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, aquí debajo le dais al botoncito de like, y si no estáis suscrito, también está ahí al ladito, en un botoncito en rojo. Y bueno chicos, hasta aquí, bueno chicos, y lo dicho, hasta aquí el vídeo de hoy, y chao chulos.